Campeche consolida su liderazgo energético y cultural para convertirse en una capital de desarrollo de México, señaló el secretario de Gobierno Carlos Miguel Aiza González al encabezar la ceremonia cívica conmemorativa al 499 aniversario del descubrimiento de Campeche en representación del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. En presencia de autoridades civiles y militares reunidos en la plaza, licenciado Pablo García del Parque de San Francisco, Aiza González destacó que Campeche construye un mejor futuro al explotar sus sectores y a sus puertas al turismo e inversiones. La globalización está en todas partes y por eso queremos que Campeche sea una de las capitales del desarrollo de México. Descubramos todo lo que podemos hacer, toda la fuerza que hay en cada campechano. Por eso estamos consolidando el liderazgo energético de Campeche, así como el liderazgo cultural de nuestro Estado. Estamos convirtiendo nuestras actividades productivas en actividades rentables, impulsando la industria de la transformación para lograr el valor agregado y fomentando el comercio como nunca antes. Luego de rendir honores a la bandera, el secretario de gobierno señaló que Campeche fue nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la grandeza de su pasado prehispánico y la grandiosidad cultural, por lo que el encuentro con nuevos mundos es para posicionar al Estado. El Campeche de hoy quiere turistas de todo el mundo y quiere inversionista de los cinco continentes. Futuro que juntos estamos construyendo todos los campechanos. Vamos a nuevos encuentros con el mundo y a posesionar a Campeche en el mapa universal. Por último, el pequeño Daniel Rivas Tuz, estudiante de la escuela bilingüe Ramón Piñachán, dio lectura al momento histórico en el que los españoles encabezados por Francisco Hernández de Córdoba pisaron tierras campechanas, con imágenes de Jorge Martínez, edición de Huelo Villagrana, Telemanoticias, Noticias, Nancy Hernández.